Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy MM y hoy sí que tenemos una gran aventura. Y es que en unos minutitos más estaré saliendo con destino a las cataratas de Iguazú. Las cataratas de Iguazú son una de las 7 maravillas naturales del mundo, por si no lo saben. Así que estoy muy emocionada y expectante a la vez porque voy a hacerlo en un tour. Decidí hacerlo en tour porque, bueno, saqué mis cálculos, mis cuentas y me seguía saliendo más económico hacerlo por tour, que incluye un bus. No es en avión, sino que es en bus, así que bueno, es un desafío de como 16 horas aproximadamente de recorrido desde Buenos Aires hasta Misiones. Y bueno, allí creo que vamos a pasar del lado brasileiro y ahí es donde nos vamos a hospedar. Así que vamos a dejarnos sorprender de todo lo que tenga este hermoso recorrido para ofrecernos. A las 11 de la mañana ya estaba nuestro bus esperándonos para partir. Les cuento que después de una ardua investigación y un par de recomendaciones, llegué a esta empresa llamada Kilómetro 1, que tenía un paquete bastante atractivo hasta las cataratas de Iguazú saliendo desde Buenos Aires, que incluía un tour por 5 días, con traslados, hospedaje, tours, desayunos y cena buffet. Y todo eso, adivinen por cuánto. $140 o 8.700 pesos argentinos. Miren lo que compré para alimentarme durante todo el camino. Es muy nutritivo. Galletas saladas y dulce de leche. No es lo más saludable, pero sí es algo rico y que me va a mantener llenita durante todo el camino. Bueno, no sé todo el camino, espero que hagamos una parada para ir a comer. No lo sé. Ya, voy a dejar de aburrirlos. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head. Bueno, tenemos más de 12 horas de camino y estoy súper muerta, lo pueden ver en mis bolsas, ojeras. Estoy cansada y lo peor es que vamos a viajar toda la noche, son las 12 de la noche y vamos a continuar toda la noche hasta mañana en la mañana. O sea, no voy a pasar a un hotel a bañarme, a cambiarme, nada. O sea, directo a las minas de Wanda y a las ruinas de San Ignacio. Así que, bueno, nada, este es el precio que hay que pagar por ser aventurero. Y como dicen por ahí, sarna con gusto no pica. Chicos, finalmente llegamos y bueno, hoy vamos a visitar las ruinas de San Ignacio. Es un recorrido con mucha historia. De hecho, el lugar está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Así que nada, estoy bastante contenta por el recorrido. Les voy a ir mostrando todo, dándoles los tipsitos, contándoles precios de entrada, recorrido y todos esos datitos de siempre. Acompáñenme. Después de pagar nuestras entradas, pudimos finalmente entrar y contemplar las ruinas de San Ignacio de Mini. Una misión jesuítica fundada a comienzos del siglo XVII para evangelizar a los nativos guaraníes. Este lugar sin duda alguna estaba lleno de historias y afortunadamente el tour contaba con un guía que nos explicaba todos los detalles de lo que se vivió en este lugar. San Ignacio de Miní era un área dominada por las misiones, controladas por los jesuitas, que protegían a los indígenas de los grupos de saqueo de esclavos. La provincia poco a poco se convirtió en un estado dentro de un estado, con su propia milicia guaraní, que a menudo se enfrentaba con los traficantes de esclavos brasileños. Durante las diversas guerras que afectaron a la región después del colapso de los imperios español y portugués, la misión fue destruida por una fuerza brasileña a principios del siglo XIX. Después de su abandono, la misión fue cubierta y escondida por la selva tropical. Así que este lugar se encontró olvidado hasta la década de 1890, cuando finalmente fue redescubierto. Saluda, Lucia. Haz un baile. No, venía. Chicos, ya terminamos con las ruinas de San Ignacio y vamos a las minas Wanda. Según el pronóstico, en 3 horas estaremos allá. Así que nada, voy a aprovechar de descansar un poquito. Ya, nos vemos. Hemos llegado a Wanda. Estamos esperando que salga toda la gente del baño y se organicen para darle flow y ver qué es lo que son las minas. Tengo una amiga nueva. No es Wanda Nara. Nos pegaron aquí estos. En la piel lo llevo esto. Una familia compra 32 hectáreas, pero para dedicarse a los cultivos, no a la minería.
cultivos que acá en ese entonces el fuerte era la yerba mate. Limpian el terreno para hacer las primeras plantaciones, los primeros cultivos. Al hacer la limpieza se encuentran con gemas, con cristales más o menos de este tamaño. Cristales grandes sobre todo. Que en ese entonces no era común encontrarse con algo así. Tampoco había un estudio sobre minerales, un estudio sobre gemología. Entonces la familia se impresiona y piensa que sí. Esta roca se llama basalto. Lo que es el basalto es una variedad de roca ígnea. La roca ígnea sería una roca de origen volcánica. Ígnea, ignición, fuego, volcán. Solamente que acá nunca hubo un solo volcán, nunca fue zona volcánica. Entonces, por lo que generalmente se plantea es de dónde proviene la lava. La lava viene del macizo cristalino de Brasilia. Este macizo es conocido, pero no por ese nombre geológico, sino más bien por el nombre turístico, que son las actuales cataratas del Iguazú, un agrietamiento formado hace 120 millones de años atrás, con el choque de placas. Chocaron las placas, se abre la tierra y a través de este agrietamiento hubo un afloramiento de magma. ¿Se entiende? O sea que la lava viene desde abajo. Al salir hacia afuera, la lava choca contra espejos, caudales de agua, provocando que el agua debajo se evapore. Ustedes calientan agua para tomar un café. ¿Cómo se dan cuenta que el agua está hirviendo? Díganme, ¿qué reacción ven dentro del agua? Ebullición. Ebullición, muy bien. Tienen la superficie del agua, las burbujas abajo, al tener aire suben hacia arriba y al llegar a la superficie explota, se evapora, desaparece. En este caso pasa algo similar, la diferencia es que al haber un choque brusco entre algo caliente y algo frío, la burbuja en vez de desaparecer queda ahí atrapada. A esa burbuja se la denomina geoda. Geo viene de tierra, da de cristal, cristal de la tierra. Y ahí tienen el origen de las piedras preciosas. Burbuja de gases que quedaron ahí atrapadas en un choque brusco entre lava y agua, ¿se entendió? Entonces, cada geoda... El guía nos acaba de decir que la amatista es la piedra de la transmutación. Transmuta toda la mala energía y la convierte en positiva. Así que vamos a tocarla. Aquí en el techo hay una amatista. Voy a tocarla. Voy a tocarla para que me quite la mala vibra. Vamos, chicos, a tocar todas las piedras para que nos dé toda la buena suerte. Y dicen que el cuarzo blanco, si lo tocan mucho, contrarresta la impotencia. Finalmente hemos llegado al hotel después de unas 30 horas de viaje. Nada, estoy descansando, estoy viendo caricaturas animadas porque luego continúa la aventura. El bar de hielo y el museo de cera. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. You never feel this way. It's my lucky day. It's my lucky day. It's my lucky day. My lucky day. My lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot or two. Pero sí parecen personas reales al menos. Y ahora estamos nada más y nada menos que en la Casa Blanca. Hay algo de terror aquí. Escucho a Chucky. Sí. Ya salimos del museo de cera. Me voy a mi bar de hielo a mi media hora de canilla libre.
Una vez entramos al bar de hielo, en la recepción nos dieron ropa para abrigarnos del frío, como una parka, incluyendo algunos guantes. Cuando entras al bar de hielo en sí, el promedio es de menos 10 grados. Absolutamente todo lo que estaba dentro del bar era de hielo, las barras, la mesa, inclusive los vasos donde nos servían las bebidas. Este lugar fue realmente especial para mí, principalmente porque nunca había estado en un bar de hielo y no esperé que fuese a hacerlo en una selva subtropical. Así que eso le da un plus y hace que lo ponga en mi top de cosas favoritas en este viaje. Bueno chicos, este video ha llegado a su fin, esta aventura culminó, hay mucho bulla, el lente está empañado, pero este día ha terminado. Recuerden suscribirse, dame un like si es que te gustó y echarme un cuentico allá abajo en los comentarios. Nos vemos en una próxima aventura.